Hello everyone, good evening. Good evening. Good Hi. evening. Hi, good Hi. evening. How are you people? Fine. Excellent. Nice. Hello. Nice to see you again. Let's see. We have Eduardo, Mirna, Ave. Ave, right? Leo. Hey, ¿cómo estamos, teacher? Siempre se me olvida porque dice Dell ahí. Pero sí, es la máquina. Ay, sí me acordé, hoy sí me acordé. Sí, Georgina, Francisco, Carolina. Hi. Sí. Edwin and Brenda. Welcome, everybody. Welcome to a new class. Let's see. Hello. Just give me a minute. I need to do something here. Let's see. Vamos a ver quiénes no habían podido completar la plataforma todavía de la sección 3. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya pudieron terminar el examen? Yes. Ya, perfect. Uh-huh. Creo que hay unos que ya pasaron el examen, otros me dijeron que estaban en eso. Bueno, lo importante es que no lo dejemos para última hora, ¿okay? Igual, yo sé que en algunos de sus casos el internet está en su contra por veces, pero en la medida de lo posible hay que tratar de aprovechar el tiempo, ¿okay? Para completar la plataforma. Así que vamos a iniciar. Bueno, como les mencionaba el día de ayer, vamos a iniciar la sección número 4. Hasta ahora vamos a ver un pequeño ejercicio en el que sí pueden realizarlo en la plataforma, ¿okay? Antes de eso, nada más mencionarles que ahora les mandaron un documento que nos va a ayudar a inscribirnos para el siguiente módulo, ¿okay? Así que es necesario que lo llenen para que podamos empezar lo más antes posible. Antes, en algunos de los casos, antes teníamos que esperar a que las empresas hicieran todo el movimiento, ¿verdad? En ese caso, lo vamos a simplificar un poco más, ya que INSAFORM nos está dando la oportunidad de que podamos estudiar inglés sin mediación de nuestra empresa, ¿ok? Ya media vez todo eso termine, ya va a ser en conjunto con las empresas, pero por ahora vamos a aprovechar el tiempo y aprovechar la oportunidad que tenemos de aprender inglés, ¿ok? Así que cuando pueda, manda los documentos requeridos. Si necesita ayuda con algo, me lo puede pedir. Yo más o menos sé un poco de lo que tiene que hacer. Así que no tenga pena de preguntarme, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Welcome back, everybody. A los que se acaban de conectar, bienvenidos. Y vamos a iniciar. Let's see. ¿Quién se acuerda qué estuvimos viendo ayer? ¿Qué empezamos a ver ayer? ¿Alguien me puede decir? Bien. No. Use the didn't. Ah, use didn't, ok. Ajá, okay. Empezamos a ver cómo utilizar didn't. ¿Y simple para qué past. Tiempo? Ah, for the simple past. Excellent, ok. We learned how to use didn't to make negative sentences, ok. Only negative. In the past, ok. Empezamos a ver cómo utilizar oraciones usando didn't en el pasado, pero únicamente en negativo, ok. So, let's see. Vamos a mostrarles mientras sus compañeros se terminan de conectar un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Okay, vamos a silenciar. Cualquier duda o algo, no duden en activar el micrófono y le atiendo la pregunta. Okay, estuvimos viendo un poco sobre things people hate to do. Okay, things that we don't like to do. And we hate it, okay? We hate it. For example, stand in line, do laundry, travel to work, go to meetings, exercise, work in the yard, clean the house, open the mail, wake up early, okay? And ahí me pusieron a decir varias cosas que no nos gusta hacer o que odiamos hacer. And for this, we have two options. I hate to, okay? For example, I hate to exercise, or I have to exercise, I hate it, okay?
I have to exercise, I hate it. Entonces, tengo las dos opciones para poder crear las oraciones, tanto con hate como con have to. ¿Okay? Eso fue lo primero que vimos ayer. Luego practicamos una pequeña conversation. In this conversation, we have sentences in the present. Also, we have sentences and questions in the past. And we have some time expressions, okay? Estamos utilizando un poco de todo acá. Es más que todo una antesala a lo que vamos a ver el día de ahora. Then we were explaining that we have some time expressions in the past, okay? Tenemos algunas time expressions, así como tenemos para future, por ejemplo, tomorrow, next week, next month, next year, okay? Así como tenemos para future, también tenemos para past. Hablábamos que yesterday es lo opuesto de tomorrow. Last week, okay, la semana pasada, last week. Last month, last year. Okay, aquí lo puedo combinar con cualquiera de estos tres. O incluso también lo puedo combinar con un día de la semana. Last Monday, last Tuesday, last Wednesday, last Friday, etc. Luego hablábamos del uso de ago, que decíamos que ago significa hasta, ¿ok? Pero en español nosotros decimos, perdón, hace, ¿ok? Hace. En español lo ponemos antes del tiempo. Por ejemplo, hace 3 días. In English is the opposite, ¿ok? 3 days ago, ¿ok? 3 days ago. Ese hace va hasta el final en inglés, ¿ok? Ago. Entonces, eso es algo más que estábamos viendo. ¿Qué significa hace? Por ejemplo, si digo hace 2 semanas. 2 weeks ago. ¿Ok? Es una frase que utilizo hasta el final. Poco a poco lo vamos a ir practicando. Poco a poco lo van a ver en diferentes textos. Y ya van a saber qué significa. ¿Ok? Ago. Then, we were comparing the present and the past. ¿Ok? Estábamos comparando tanto el presente como el futuro. Les mencionaba algunas, bueno, primero vimos el negativo. Les mencionaba algunos auxiliares que nosotros utilizamos para presente. Por ejemplo, don't and doesn't, ¿ok? Y que en este caso ninguno de los verbos va a cambiar. Por ejemplo, I don't play soccer. I didn't play soccer yesterday. Y aquí hay varias cosas que estábamos incluyendo y que nos fijábamos que estábamos usando a la hora de hacer la oración. First, didn't. Luego el verbo de manera normal, aunque estemos hablando de pasado. Didn't nos está diciendo que eso está en pasado. And then, también tenemos un time expression, ¿ok? En este caso pusimos yesterday, pero puede ser cualquier otro time expression que vimos anteriormente, ¿ok? Eso solamente nos está ayudando a definir un tiempo en el pasado. Decíamos que didn't significa did not, ¿ok? Did not. Y eso prácticamente nos está ayudando a que la oración esté en pasado. Luego mirábamos con doesn't. He doesn't work in a restaurant. And he didn't go to the cinema last week, ¿ok? Igual veíamos que para el presente, en caso de he, va a ser doesn't. Pero en el caso de he, para el pasado, no va a cambiar. Okay, todo sería didn't, didn't, and didn't. Okay. Varios me hacían la pregunta, teacher, ¿y por qué no puedo cambiar el verbo? Okay. El verbo únicamente lo vamos a cambiar para afirmativo. Okay. Ahorita vamos a ver la parte más simple y la parte más fácil. Y ya luego vamos a empezar a ver los verbos. Así que esperamos que hoy más o menos empecemos a ver un poco de los verbos. Okay. So, luego ustedes me dieron unos ejemplos de algo que no habían hecho el día de, bueno, antes de ayer. Por ejemplo, I didn't watch TV on Sunday. I didn't play soccer on Sunday. I didn't go to the supermarket on Sunday. Okay. Ahí me estuvieron diciendo varios ejemplos de cosas que no habían hecho ayer. Okay. So, eso es lo que vimos hasta el día de ayer. El día de ahora vamos a enfocarnos en questions. Okay. Questions. Igual vamos a comparar the present, the simple present, and also the simple past. Okay? Let's see. What is the auxiliary that I am using in this question in the present?
Do you have a girlfriend? Okay, that is a yes, no question. ¿Qué me está diciendo que esto es una pregunta? El signo de interrogación. Okay, first of all, the question mark. Perfect. Okay. Tengo el signo de pregunta. ¿Qué otra cosa me está diciendo que esto es una pregunta? El auxiliar. Ok, empieza con el auxiliar do. Ok, entonces en este caso el do nos está diciendo que es una pregunta. Aparte de eso, tenemos el question mark. Entonces, ¿cómo podemos responder esa pregunta? Pues muy fácil, yes I do or no I don't. Ok, es muy fácil responder a este tipo de preguntas. Let's see. Now we are going to see a simple past sentence. Okay. Question. Okay. So let's see the differences. Of course, tengo una actividad diferente. Eso no hay problema. I have a question mark. Okay. One more time. But si se acuerdan en negativo, estuvimos usando didn't. Ahora para preguntas únicamente vamos a usar did. ¿Por qué no voy a usar didn't? Ah, porque didn't incluye did not, ¿ok? Entonces ese not únicamente lo voy a utilizar in negative. So, in this case I have the auxiliary did, ¿ok? Did. Let's see another example. Does your sister have a car? ¿Por qué estoy utilizando does en este caso? Porque es she. Ah, porque es she, ¿ok? Estoy hablando de your sister or my sister. Tercera persona. Ajá, es tercera persona. Estoy usando she. Es por eso que estoy usando does. Ahora, ¿qué va a pasar en pasado? Ok, en pasado, muy simple. Únicamente voy a utilizar did. Ok. En el pasado no me tengo que poner a pensar, ok, yo estoy usando tercera persona. Estoy usando I, estoy usando we. ¿Qué estoy usando? No. Ok, acá no vamos a poner a pensar en eso. Únicamente vamos a preguntar con did, ¿ok? For he, she, it, I, you, we, they, for everything, ¿ok? Para todo. Bueno, aparte de eso, en la pregunta anterior teníamos yesterday, que sería time expression para el pasado, ¿ok? Que nos está ayudando a identificarlo más fácilmente. And then, in this case, we have last year, que también es otra time expression, que me ayuda a determinar que esta oración está en pasado. Okay. Did your sister go to the beach? Ya vamos a ver cómo se responde. Okay. Aunque igual, si puede responder una de presente, estoy seguro que va a poder responder una de pasado. The next one. Do we play soccer during class? Okay. Do we play soccer during class? Yes, we do. No, we don't. Right? No. Ahí tenemos las dos opciones. In the past, did we practice questions yesterday? Ah, okay. En este caso, no. Pero hoy vamos a hacerlo, okay? Did we practice questions? No, we practiced a negative form, okay? So, si se fijan en este caso, igual que en la negativa, no cambió el verbo, okay? El verbo lo vamos a empezar a cambiar cuando ya veamos el afirmativo, okay? Ahora, muy fácil. ¿Cómo respondo a esto? Okay. En el caso de, do you have a girlfriend? Yes, I do. No, I don't. So, in this case, I'm going to use yes or no, depending, okay? But, let's see. ¿Cómo respondería usted a la primera? Did you take the bus yesterday? Como es una conversación, ¿cómo le responderíamos? I did. Ah, perfect. Yes, I did. Ajá, excellent. Yes, I did, okay? Como ya sería una conversación, ya es de tú y yo, okay? So, yes, I did. ¿Cuál es el negativo de did? Oh, no, I didn't. Ah, ok. No, I didn't. Ok. Perfect. Entonces, todo está que veamos. Si la pregunta es con do, respondo con do. Ok. Yes, I do. No, I don't. Si la pregunta es con did, respondo con did. Yes, I did. No, I didn't. Ok. Y aparte de eso, que le ponemos atención al time expiration. Ok. Let's see. Does your sister go to the beach? Sorry, did your sister go to the beach last year? Entonces, en ese caso, ¿de quién estoy hablando? De I, no.
De ella. Yes, she did. Ok, perfect. Yes, she did. Y en el caso contrario, también voy a usar didn't. Ok. Acá, como le repito. No, she didn't. Uh-huh. En el presente teníamos que ponernos a pensar, ¿verdad? Ok, voy a usar does o voy a usar doesn't, ok. En ese caso vamos parejo, ok. Vamos a responder con did o con didn't. And finally, let's see. Did we practice questions yesterday? What is the subject in this case? We. We, ok. Yes, we did or no. We didn't. We didn't. Mm-hmm. Perfect. Give me a second. Okay. Yeah, no, sorry. No, we didn't. Or yes, we did. Entonces, así es como fácilmente podemos responder a una question. Okay. Ahora le voy a hacer un par de preguntas a ustedes. Puede hacer que sea una de esas preguntas. O puede hacer una pregunta de cualquier actividad que probablemente pudo hacer ayer. Okay. Let's see. Did you take the bus yesterday? Let's see. I'm going to choose Paul. Paul, did you take the bus yesterday? No, I didn't. Perfect. All right. Now in my house. Ah, you were in your house. Excellent. Okay. Ahora, Paul, ahora usted me puede hacer una pregunta a mí. Okay. Mm-hmm. It's under did. Did you brother go to the beach last year? No, he didn't. Uh-huh. No, he didn't. Okay, thank you. Thank you, Paul. Let's see. Manuel, did you take the bus yesterday? Okay, No, I didn't. Okay, perfect. Now, Manuel, ask me one question. Did you work yesterday? Yes, I did. I worked. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see, Daisy Marroquin. Daisy, do you have a sister? No. And a brother? I didn't. Yes. Okay. So, did your brother go to the beach last year? No, I didn't. Okay, your brother. No, he didn't. Uh-huh. No, he didn't. Perfect. Okay. No, he didn't. Now, now ask me one question. Okay. Did you take the plane yesterday? No, I didn't. Okay, no, I didn't. Thank you. Let's see, Cordelia. Did we practice questions yesterday? Yes, I did. Mm-hmm. In the class, en la clase, practicamos questions yesterday? Yes. Uh-huh. Entonces ahí sería. We did. Excellent. Yes, we did. Okay. Now, ask me one question. Ahí puede ser cualquier actividad. Soccer yesterday? Did we play soccer? Play soccer yesterday? No, we didn't. Okay. We didn't play soccer. Okay. Thank you. Thank you. Let's see. Eduardo Flores. Let's see, Eduardo. Did you drive a car yesterday? Did you drive a car yesterday? Sí. Eduardo, are you there? If not, let's see. Francisco,
Did you drive a car yesterday? No, I didn't. Okay, perfect. Now you ask me one question. Okay. Did we practice common meditation yesterday? No, I didn't. Okay. No, I didn't. Thank you. All right. Perfect. Thank you so much. All right. Now, that's just a little practice. Eso es solo una pequeña práctica de cómo hacer preguntas usando did, okay? Acordémonos que estas son en pasado y siempre, casi siempre es mejor incluirle una time expression like yesterday, last week, last month, last year, okay, etc. Y siempre después del sujeto vamos a incluir una action. For example, go to the beach, play soccer, watch a movie, okay, take the bus, work, okay. We have to include activities, okay? Es muy importante que incluyamos activities. Well, ya vimos short answers, así que ya no lo voy a tocar porque ya lo vimos, okay? Perfect. All right. We're going to do a short practice right now, okay? I want you to think of three questions, okay? Pensemos en tres preguntas que le queremos hacer a nuestros compañeros, okay? Three different questions. Dígame, Ramberto. Dice una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo le podría preguntar si ha practicado RCP en el último año? Si ha, ¿qué? Disculpe. ¿Cómo sería la pregunta? Ajá. ¿Practicado RCP? ¿Did you practice RCP? ICT? No. No. Ah, sí, sí, RCP. El de reanimamiento. Ah, la práctica de reanimamiento cuando alguien. Okay. Ah, eso no me la sabía. Ese acrónimo no me lo sabía. Ajá. Did you practice RCP last year? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Esa sería la actividad. Sería, ¿verdad? Ajá. Yes. Mm-hmm. Dígame. Dígame. Es que sea RCP, respiración cardiopulmonar. Ah, ok. Va, eso no me lo sabía. No me han dado ese curso todavía en el... Ok, perfect. Thank you. Okay. Bueno, entonces, como mencionábamos, vamos a hacer tres preguntas usando did. Ok. Las puede anotar ahí en su cuaderno, en una página o algo. O solo piénsalas, ¿ok? Pero vamos a hacer tres preguntas. Three questions using did you and then the activity, ¿ok? Did you watch a movie? Did you have dinner? ¿Ok? Acuérdense que ahorita no vamos a cambiar ningún verbo, ¿ok? Todas las actividades tienen que estar en presente. También puede involucrar a los family members. Por ejemplo, did your brother? Did your sister? Did your mother? ¿Ok? Y también vamos a tratar de incluir una time expression al final, ¿ok? Por ejemplo, yesterday, last week, last year, etc. ¿Ok? Así que, only three questions, ¿ok? Solamente tres preguntas. Using did. Did you? Or did your mother? Did your brother? Y luego no nos olvidemos de poner el verbo o la actividad, ¿ok? Play soccer, take the bus, take a taxi. Go to the cinema, etc. Three sentences. Okay. Sorry, three questions, okay? Three questions. Are you ready? ¿Ya tienen las tres? Solo tres preguntitas. All right. So, what are we going to do? Lo vamos a dividir en grupos y vamos a hacer esas preguntas a nuestros compañeros. Si estamos en un grupo de cuatro, cabal tengo una pregunta para cada uno, ¿ok? Así que usted va a responder tres preguntas y también va a hacer tres preguntas, ¿ok? Y si están de tres, pues van a practicar más, ¿ok? Usted decide a quién le hace cada pregunta, ¿ok? Digamos la primera pregunta para Remberto, la otra para Francisco y la otra para José, ¿ok? Una para cada uno, ¿all right?
Are you ready? ¿Ya tienen listas las tres preguntas? Yes. Yes. Ok, perfect. Entonces, vamos a dividirnos ahorita en grupitos y vamos a hacer las preguntas a nuestros compañeros, ¿ok? Muy fácil, usted va a responder yes, I did, or no, I didn't, o dependiendo de la persona, yes, he did, no, he didn't, yes, she did, no, she didn't, ¿ok? Vamos a ver, rapidito, en unos tres minutos vamos a hacer eso, ¿ok? Let's go. Acepte, por favor, la invitación para su grupo. Hola, empezamos. Hello. No sé cuántos estamos. We are four. Thank you, teacher. Hello. Okay, bueno. Yo estoy un poquito ausente, teacher. No escuché su explicación, lo siento. Ah, va, vamos a hacer, bueno, tiene que crear tres preguntas usando 10. Y le va a hacer una a cada uno. Le va a hacer una a cada uno acá. Yo creo que ellos ya lo hicieron, los compañeros ya lo hicieron. Bueno, pueden haber otras. Vamos a ver, lo voy a hacer a ustedes. Quiero ver a Carolina. Sí, Carolina. Did you have dinner yesterday? Yes, I did. Okay, perfect. Let's see, Rosario. Rosario, yes. Did you watch a movie yesterday? No, I didn't. Okay, perfect. And let's see, Eduardo. Did you work yesterday? Work? Did you work yesterday? Oh, I did. Okay, perfect. Okay. Now, ¿quién sigue? Hey. Okay. Para Eduardo. Uh-huh. Did your sister go to the beach last month? No, she didn't. Okay, perfect. Uh-huh. Okay. Hey, for everyone. Did you read the newspaper yesterday? One more time? Did you read a newspaper yesterday? Ah. No, I didn't. Yeah, me neither. No, I didn't. Uh-huh. I don't read the newspaper. I like the music. Ah, yeah. Me only too. The music. Yeah, that's nice. Never. I don't know. I don't listen the notice. The news? Uh-huh. The news. Mm-hmm. Okay, nice. All right. Another question. Did you clean the house last Friday? Mm-hmm. Repeat, please. Did you clean the house last Friday? No, I didn't. Come on, Eduardo, you have to clean. Yeah, right. All right, another question. Es una para cada uno, okay? Vamos a ver ahí qué tipo de preguntas podemos hacer. Puede ser acerca de un family member o de uno personal. Ajá. Me corrige, teacher. Dígame. Para Carolina. Uh-huh. Did you visit mom? O sería, did you mom visit the last weekend? Ah, did you visit your mom? Ajá. Yes. Did you visit your mom last weekend? Last weekend. Uh-huh. Yes, I did. Excellent. Okay. Yes, I did. Uh-huh.
Perfect. Okay, this is a question for Rosario. Did you watch TV last night? No, I didn't. Okay. Yeah, you said that you only listen to music, right? Yes. Okay. Did you listen to reggaeton music yesterday? No. I like the romantic music in English. Ah, nice. Excellent. Very good. Yeah. All right, another question. Okay, sigan. Voy a ver otro grupo, ¿ok? Ya dentro de un minutito regresamos, ¿ok? The teacher listening. No, I didn't listen. What happened? No recibí la clase ayer. ¿Ya subo? ¿Ya terminamos o cómo vamos? Sí, just finished. Ya nos van a llamar. Okay. Va, este, hágame preguntas a mí, rapidito, antes que terminemos. Did you jump in the bed on Saturday? No, I didn't. Okay. Uh-huh. Another one. Did you wash your car in the morning? No, I didn't. I don't wash the car because I don't go out, so I need to stay at home. Uh-huh. Okay. Uh-huh. And let's see, Ade. Sorry. Teo. Yeah, Teo. Sí. Ah, Teo. I get confused, sorry. Había una pregunta, vamos a ver. Una pregunta. Ajá. Did you take the bus last night? No, I didn't. No, I didn't take the bus. All right, thank you. Vamos a regresar al grupo principal, okay? Okay. Okay, welcome back. All right. Let's see. Now, ahora que ya practicamos haciendo preguntas usando did, ya empezamos a utilizar el pasado y ya estamos interactuando con él. Okay, así que ya podemos hacer oraciones en negativo y también preguntas en pasado. Right? Entonces, como les había mencionado el día de ayer, en ese caso, en esta semana, vamos a ir un poco al revés en la plataforma. Okay? Porque como estamos viendo lo más fácil, vamos a hacer los ejercicios más fáciles primero. Así que vamos a hacer el 4.12, ¿ok? Luego usted en su casa lo puede hacer tranquilamente. Y ahorita le explico de qué se trata. El ejercicio se llama Unscramble the Questions, ¿ok? Tiene que poner las palabras en el orden correcto para hacer una pregunta usando did, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo watch, television, did, you, last night. ¿Cuál creen que sería la pregunta? Uh-huh. Did you watch television last night? Yeah, did you watch television last night? Okay. Siempre acordémonos que el time expression, okay, el time expression siempre va al final, okay. Por ejemplo, yesterday siempre va al final y luego el signo de pregunta. Last night. Did you watch television last night? Teacher. Mm-hmm. Okay, exactly. La letra chiquita. Teacher. Dígame, José. Uh-huh. Lamentablemente, ayer no pude, porque como por mi trabajo cometí emergencia, no pude. Entonces, ¿me puede dar un grosso modo toda esta información? Fíjese que hasta ahorita ese es el primer ejercicio que vamos a hacer. Ajá. El 4.12. Porque les decía ayer que en ese caso del pasado, estoy empezando con lo más fácil, que es el negativo, que solo usamos didn't, y el verbo normal. Por ejemplo, I didn't go to the supermarket yesterday, ¿ok? Que no fui al supermercado. Entonces, en el caso del negativo es más fácil, ¿ok?
Sin embargo, en la plataforma no tenemos ningún ejercicio que solo sea negativo. Entonces, por eso es que ayer no les expliqué ningún ejercicio que está acá en la plataforma. Ahorita solo vamos a ver las preguntas, que es lo que acabamos de ver ahorita. Y con eso ya puede complementar esta parte. ¿Okay? Que son 4 preguntas. Usted las ordena de acuerdo a la estructura que hemos estado practicando. ¿Okay? Did you, did your father, did your mother. Creo que aquí solo tenemos did you y did they, que es la última. Pero de ahí las demás, todo es fácil. ¿Okay? Incluso acá tiene un ejemplo. Did you have a good summer? ¿Okay? Entonces, el time expression, que es el de tiempo, siempre lo vamos a poner al final. ¿Okay? ¿Qué es lo que les explicaba anteriormente? Cuando tenemos yesterday, last week, last month, last year, okay, etc. Entonces, este es el primer ejercicio que vamos a hacer ahora, que ya pueden hacer, ¿ok? No importa que no haya hecho los demás, siempre podemos regresar y llenarlos cuando ya estemos listos con esa información, ¿ok? Así que ahorita, con la mitad de la clase que hemos tenido ahorita, usted ya puede hacer la 4.12, ¿ok? Que es de hacer questions usando did, ¿alright? Ok, so vamos a continuar. Ya tocamos la parte de questions, okay, using did. And now vamos a iniciar ya con lo más bonito, okay, que son los verbos en pasado. Alright. Igual, no creo que los terminemos de ver todos, siempre vamos a ver así de manera general. Okay. So, igual vamos a contrastar entre el presente y el futuro para que veamos cómo cambian los verbos. Ok. Acordémonos que en presente, por ejemplo, para he, she, it, el verbo va a cambiar, ¿verdad? Le agregamos una S, por ejemplo, he goes, she works, ¿ok? Pero a los otros verbos no les agregamos nada. In this case, vamos a ver cuál es la diferencia entre el pasado y el presente. In the present, I work in the morning, ¿ok? Very simple. I use one activity. Ok. Uso una actividad. Y está en presente. Right. I work in the morning. ¿Qué pasa si yo lo veo ahora en pasado? I worked in the afternoon yesterday. Le voy a dar una ayudadita. Desde ya tenemos un time expression nuevamente. Ok. Tenemos un time expression que sería yesterday. Ok. El cual nos está indicando que la oración está en pasado. ¿Qué otro elemento logran identificar acá? Primero que todo, no tenemos did ni didn't, ¿ok? Entonces, ¿qué otro elemento tenemos por acá? El ed. El verbo. El verbo. Okay. El verbo. Tenemos el verbo que le ha agregado el ed. Ah, ok. Al verbo que le ha agregado ed. Alguien por ahí mencionaba in the afternoon, también es un poco diferente. Ok, no problem. Pero igual, eso depende, ¿verdad? Eso depende de cada oración. Entonces, igual, si dice I worked in the morning yesterday, también está aceptable. Ok. Pero igual, lo que importa acá es el time expression en sí, que nos hace ver que fue en pasado. Y en este caso, vamos a empezar a cambiar los verbos. Así como ustedes decían, en este caso he agregado ed. Ok. Vamos a ver más ejemplos, a ver si esto se está repitiendo. Let's see. In the present I have, she watches movies every Saturday. She watches movies every Saturday. Como ustedes han de saber, yo cambio, o mejor dicho, yo agrego ES en este caso, debido a la regla de la tercera persona, ¿ok? Porque estoy utilizando he, estoy usando she, o estoy usando it. Okay, so in this case tengo que poner atención a eso, okay. En ese caso, como es presente, yo sé que algunas cosas van a cambiar. Con I no cambia nada, okay. But for he, she, it, en presente, por lo menos sí va a cambiar algo. Ahora, ¿qué pasa con el pasado? Vamos a ver. She watched a movie last Sunday. Primero que todo, tengo el time expression que me está diciendo que eso está en pasado. ¿Y cuál es el otro punto acá que me está diciendo que está en pasado? Se le agrega la D, ¿verdad? Le estoy agregando ED al verbo. Cambio. Entonces, si se fija, acá va a cambiar para I y va a cambiar también para third person singular. ¿Okay?
Entonces ya tenemos que aquí casi que todo va a cambiar. Vamos a ver los demás sujetos a ver qué tanto cambia. Una pregunta. Dígame. Para tener un poquito más de vocabulario, ¿no tiene una lista de verbos que nos pueda compartir para De hecho, sí, eso es la lista de verbos, se la voy a compartir mañana. De hecho, vamos a tratar de aprenderlos utilizando la misma aplicación que usé con las partes del cuerpo. Porque siento que eso se las van a aprender más rápido. Y como hasta la pronunciación les dice, creo que les va a servir bastante. Igual, le puedo buscar una lista de verbos para que la tenga, pero yo personalmente siento que por medio del programa eso se puede aprender un poco más rápido. Pero sí, mañana se las voy a compartir. All right. Let's see. En ese caso, tenemos they. They use a computer. Ok, en el presente no cambia el verbo igual que en I. Ok. Pero, ¿qué pasa con el pasado? They use the computer in the morning. Ahora, alguien me puede decir, teacher, pero in the morning no es pasado. Sí es pasado porque ahorita estamos en la noche. Ok. Entonces, in the morning ya es parte del pasado. Ok. Ya no estamos en la mañana, ya estamos súper noche. Ok. So, en ese cambio, en ese caso también vamos a tener simple past. Y si se fija, el verbo principal es use, ¿ok? Pero como termina con e, solo le agrego de, ¿ok? Entonces, es un pequeño detallito también que podemos simplificar la vida cuando tenemos verbos que terminan con e. Solo le agregamos la de, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Estos se llaman verbos regulares, ¿ok? Verbos regulares. ¿Por qué? Porque simplemente para ponerlos en pasado solo le agrego ed. ¿Ok? Solamente le agrego ed. Entonces, eso es para la manera afirmativa. Si usted se acuerda, cuando vimos el negativo, no cambiábamos el verbo. Únicamente utilizábamos didn't. Cuando vimos las preguntas, no cambiábamos el verbo. Porque estábamos utilizando did. En este caso, ¿estoy utilizando did o didn't en las oraciones? No. No, ok. No tengo ni did ni didn't. Entonces, en ese caso, did y didn't no me están ayudando para nada, ok. Entonces, ahí ya tengo que trabajar yo y ponerle ed a las oraciones para hacerlas en pasado. Si veo que está did o didn't ahí, ya me están ayudando y puedo poner el verbo en presente. Pero en este caso, como no veo ningún did o no veo ningún didn't, tengo que cambiar el verbo, ¿ok? Y tengo que agregarle ed. Hay algunas reglas que tenemos que aprender para esto, pero la mayoría de verbos se le va a agregar ed. Únicamente in affirmative, ¿ok? Sí, básicamente, básicamente entiendo que el did es un auxiliar para preguntar en pasado. Exactly. Y el didn't es obviamente el negativo, ¿verdad? Que era lo que explicaba ayer, que solo se utiliza para verbos en... ¿Cómo se llama? Para negaciones. Yes, perfect. Perfect. Así es. Hey, teacher. Dígame. Si usted dice que el didn't es para ubicar pasado, y en esta que no está didn't, ¿en qué parte oraciones o en cuáles oraciones se le va a poner ed? ¿A todas palabras? Solamente afirmativo. ¿Ok? Aquí lo tengo. Ajá, solamente afirmativas. ¿Ok? Y ya vamos a ver, porque no a todas las palabras les puedo poner ed. Ya les voy a explicar cuál es la gran diferencia. Okay. Ahorita vamos a practicar nada más con los ed. Okay. Ya después vamos a ver el otro cambio. No nos emocionemos. Ahí vamos a ir calmaditos. Okay. Si no, se nos van a enchivolar. Okay. Si no, se van a enchivolar. Así que ahorita a la mayoría de verbos le vamos a agregar ed. Okay. Porque como no tengo ni did ni didn't, tengo que ponerle ed para hacerlo, en pasado. Okay. Pero es únicamente para affirmative. Entonces, estos se llaman regular verbs, ¿ok? Verbos regulares. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Algunos verbos únicamente los ponemos en pasado agregando ed al final de ellos, ¿ok? Por ejemplo, déjenme moverse un poquito para que veamos bien. Ok. Por ejemplo, acá tengo algunos verbos que los he cambiado de presente a pasado. Por ejemplo, work, ¿ok? Ahora, si quiero poner work en pasado, sería con ed al final, ¿ok? Ya les voy a explicar la cuestión de la pronunciación, pero aquí pueden ver que termina con ed. Luego tengo play. Play is in the present, ¿ok? Now, in the past,
I have to use EDs. Okay. Fix. Fix es reparar. Okay. En ese caso también para ponerlo en pasado, I use ED. Recuerde que eso es únicamente para affirmative. Okay. Then change. Lo que les explicaba anteriormente. Como change termina con la letra E, en este caso no tengo que agregar otra E y la D, sino que como ya está parte de mi trabajo ahí, solamente le agrego la letra D. ¿Ok? Change. Y lo mismo pasa con dense. ¿Ok? Dense. Le agrego ED. ¿Ok? Así que así es como la mayoría de verbos se cambian a pasado cuando son verbos regulares. ¿Ok? Cuando son verbos regulares. Tenemos dos tipos, verbos regulares y verbos irregulares. ¿Ok? Ahorita estamos trabajando con los más fáciles a los que se les agrega ED al final. Right? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Estamos bien. Okay. O sea que fix. Uh-huh. O sea que fix, aquí va. Fix. Ajá. Fix. Uh-huh. Es reparando. Y si ponemos fix text, es reparado. Reparó. Uh-huh. Reparó. Uh-huh. Ah. Uh-huh. Ok. Yes. Cambiar, cambió. Trabajar, trabajó. Ok. Entonces, eso nos ayuda la terminación ED. Y speak y read, ¿cómo serían en el pasado entonces? Va, ahí esos son verbos irregulares, pero eso lo vamos a ver mañana. Uh-huh. Oh, ok. Uh-huh. Yes. Ya mañana van a ver cuál es la gran diferencia. Okay? Pero ahorita pensemos que la mayoría le voy a agregar ED. Ok. Ya mañana vamos a ver el otro contraste. All right. Ahora vamos a ver cuestiones de pronunciación. Porque si usted me dice worked, está incorrecto. Si me dice played, está incorrecto. Okay. Si me dice fixed, está incorrecto. Entonces, hay una pronunciación específica para cada uno de estos verbos. Okay. Ahora vamos a ver únicamente la primera regla, porque hay tres reglas diferentes de pronunciación. Okay. Y vamos a ver la más fácil ahora, para que se nos quede y la recordemos para mañana. So, we have three types of pronunciation. La primera que vamos a ver es id, ¿ok? Id. Eso significa que el ed no lo voy a decir como ed, sino que como id, ¿ok? Por eso estoy usando las plecas, ¿ok? Por eso estoy usando las plecas. De hecho, lo voy a poner en minúsculo para que se entienda mejor, ¿ok? Id, ¿ok? Id. Esa va a ser la pronunciación. Uh-huh. Ahora, ¿cuándo voy a pronunciar el verbo como id al final? Aquí vengo a la explicación. Cuando el verbo termine con la letra D o con la letra T. ¿Ok? Con la letra D o con la letra T. Si el verbo en presente termina con una de esas dos letras, automáticamente el ED lo voy a pronunciar como id. Por ejemplo, aquí tengo varios ejemplos. Want. ¿Qué significa want en español? Querer. Querer, ok, perfecto. Entonces, en este caso lo pongo en pasado agregándole ed, pero no voy a decir wanted, sino que, de acuerdo a la regla, ¿cómo voy a decir? Wanted. Wanted. Uh-huh. Excellent, ok. Entonces tengo que decir wanted. Uh-huh. Wanted, ok. Wanted. Porque estoy utilizando, utilizando el verbo en pasado. ¿Ok? Damos el siguiente. Need. Si veo la regla, dice que termina con la letra D. Entonces, igual. La escritura la tengo que terminar con ED para ponerlo en pasado. Pero, de acuerdo a la pronunciación, ¿cómo sería la pronunciación ahora de todo el verbo? Uh-huh. Needed. Ajá. Needed. Exactly. Okay. Needed. Uh-huh. Perfect. Okay. Perfecto. Y, perdón, y en el, por ejemplo, want es querer, ¿verdad? Pero uh-huh. wanted es quise. Quise o quiso. Uh-huh. Ajá. Ok. Uh-huh. Gracias. Yeah, no problem. The next one, vote. Ok. Vote. Ok. Votar. Yo sé que todo el mundo sabemos qué es eso. Ok. Ahora, para ponerlo en pasado, yo sé que solo le agrego la letra D porque ya tengo la letra E ahí. ¿Ok? Ya tengo la letra E. Entonces, ¿qué pasa cuando lo subrayo? Cuando veo que termina con ED,
¿Cuál es la última letra antes de ED? T. Ok, la T. La T. Entonces, eso significa que lo voy a pronunciar como id. Entonces, sí. Sería... Voted. Voted. Ajá. Uh-huh. Perfect. Voted. Ajá. Voted. Voted. The next one. Start. ¿Con qué letra termina? T. T. Sí. Uh-huh. Ok, entonces, la pronunciation sería... Started. Started. Uh-huh. Started. Started. Uh-huh. Started. Excellent. Okay. Yeah. Excellent. Vamos a ver el siguiente. Chat. Chat. Ok, igual, tengo que ponerlo con ED. Este es el único, es uno de los pocos verbos que cambia en cuestiones de escritura. Porque esa palabra tengo que duplicarle la T. Ok. Pero es una pequeña excepción a todos los demás. Ok, así que eso sí se le va a quedar, que tiene que duplicarle la T. Ok, a los demás no se le duplica nada. Así que don't worry. Ok. Entonces sería chat. ¿Cómo sería pasado? Chat. Ajá. Chatted or chatted. Ajá. Chatted. Chatted. Perfect. Y finally, tengo. Ajá. Okay. Ajá. Vamos a ver. Bueno, ahora sí me escuchan. Vamos a ver. Decide. Okay. Decide. Lo mismo. Como tengo ED al final, tengo que subrayar ED. Ahora me pongo a pensar con qué letra termina el verbo. ¿Okay? En ese caso, como termina con la letra D, eso significa que también voy a aplicar la regla de la pronunciación. Entonces sería... Decided. Decided. Excellent. ¿Okay? Decided. Entonces, esa es la primera regla que estamos viendo de pronunciación. Eso no significa que fix lo tengo que pronunciar como id. No. ¿Okay? Esto es únicamente cuando los verbos terminan con la letra D o con la letra T. Y eso que le estoy agregando ED, ¿lo voy a hacer en afirmativo, en negativo o en pregunta? ¿Cuándo voy a cambiar el verbo? ¿Alguien que me diga? Solo en afirmativo. Afirmativo. Solo en, ajá, afirmativo. Solo en afirmativo. Okay. Afirmativo, exacto. Okay. Solo en afirmativo. Ya cuando tenga negativo y pregunta, no. Me olvido del ED y de la pronunciación. Okay. Porque ahí ya me está salvando did y me está salvando did. En este caso sí tenemos que ponernos a pensar en la pronunciation. ¿Ok? Entonces vamos a repetir. Wanted. 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 Needed. 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 Voted. Voted. Voting. Started. Started. Chatted. Decided. 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 Mm-hmm. Perfect. Okay. Decided. Perfect. Good job. Okay. Entonces, usted podía crear oraciones. Usted podría crear oraciones ahorita, digamos, utilizando estos verbos en pasado. Por ejemplo, start, started. I started English classes 2 weeks ago. Okay. 2 weeks ago. I started English classes. 2 weeks ago, ok. Yo empecé clases de inglés hace 2 semanas, ok. I started English classes 2 weeks ago, ok. Chatted. I chatted with my best friend yesterday, ok. I chatted with my best friend yesterday, ok. Entonces, así es como nosotros vamos a ir empezando a utilizar los verbos en pasado, ok. I decided to be happy. Mm-hmm. Ah, perfect. Okay. I decided to be happy. Mm-hmm. Perfect. Okay. So, nos vamos a quedar hasta acá con el verbo en pasado. Okay. Porque si el otro nos va a tomar un poco de tiempo. Así que vamos a repasar esto un poco mañana y luego vamos a ver las otras dos pronunciaciones. Okay. Pero hasta ahorita, ¿quedó alguna pregunta? ¿Alguna duda? Shop in the verb in the same chat. Shop. Shop. Comprar. El problema es que shop termina con P. Y aquí tengo que, bueno, o sea, el pasado es así, shop. ¿Ok? Pero...
Pero en ese caso, sí, pero en ese caso no termina ni con D ni con T. Entonces, la pronunciación va a ser diferente. Okay. La pronunciación va a ser diferente. Así es. Okay, sí. Ah, me faltaron dos, miren. No me he fijado. Vamos a ver. Paint. Okay, paint. Painted. Okay. Painted. Excellent. Okay. Painted. Let's see. Include. Include. Acordémonos que la pronunciación es con la letra I. Included. Ajá, included. Con la letra I. Included. Ajá. Included. Included. Okay. Perfect. Entonces, cuando hagamos el ejercicio de la plataforma, el 4.12, no me vayan a cambiar los verbos, ¿ok? Porque acuérdense que en ese caso estuvimos viendo la pregunta, ¿ok? Y en ese caso no tenemos que cambiar ningún verbo. Así que nos tenemos que acordar de ese pequeño detallito cuando hagamos el de las preguntas. Acá es únicamente para affirmative, ¿ok? So, vamos a seguir practicando el día de mañana. Tengo otra clase, así que me tengo que salir. Lo siento mucho. All right. So, thank you so much, everybody. Have a good night. And see you tomorrow. Okay? Good night. Thank you tomorrow. Thank you very much. Good night. Bye.